Comerciantes esperan con ansias la apertura de la frontera entre México y Belice el próximo lunes 7 de febrero, toda vez que el flujo de beliceños que cruza el puente Chactemal y Subteniente López reactiva la economía de la capital quintanarroense. Con respecto a la llegada de los beliceños, los favorecería mucho, de hecho, porque ellos son los que compran mayormente acá los productos, llámese cortinas, sábanas, incluso ropa. Muchos de nosotros nos hemos beneficiado con la llegada de ellos y lamentablemente todo este periodo de decembrino no tuvimos el gran impacto que esperábamos tener con su llegada, pero lamentablemente, como no hubo acceso a las fronteras, tampoco hubo reapertura, pues difícilmente logramos costearnos todo este diciembre. El anuncio de la apertura fue dado a conocer por Kevin Bernard, ministro de Salud y Bienestar de Belice, pues más del 60% de sus habitantes cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Conservarán un horario de funcionamiento de 6 a 22 horas para personas con esquema completo de vacunación. Desde que se cerraron las fronteras hasta ahorita sigue siendo un retroceso económicamente hablando. Sería de mucho impacto, realmente un impacto muy positivo, porque incentivaría más a las ventas, tanto de aquí y otros comercios. El 80% del turismo que llega a Chetumal son personas que provienen de Belice, y cada mes unos 30.000 beliceños cruzaban con el objeto de realizar compras y turismo. En lo que respecta al tema económico, son aproximadamente 18 millones de pesos que se quedan en los negocios de Chetumal, considerando que cada beliceño gasta 600 pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Delegación Chetumal. Para Notivisión, Rocío Dorado.